que la renta ha sido exigua al final. Creo que hemos hecho un trabajo mejor que en los últimos partidos. Creo que el dato fácil es el del rebote, en el cual no todo el mundo quiere agarrarse, pero tanto la valoración como el dato de asistencias es muy bueno, muy muy bueno, excelente. 16 asistencias. Tenemos aleros como Lucio, como Xavi Forcada, Pavel Hermoliski jugando 13 minutos, 3 asistencias. 16 asistencias significa que el equipo quiere jugar en conjunto, que ha habido pases, que ha habido jugadas, que los sistemas han salido. Los porcentajes nuestros son buenos, 58%, 43% y 76%. Y el ratio de pérdidas es bueno también, 12 pérdidas. Entonces, a poco que hubiéramos estado un poco más duros en el rebote en la primera parte, seguramente pues, hubiéramos tenido un partido un poco más controlado. Tenemos que seguir mejorando, hay jugadores que tienen que subirse al carro de la aportación y del rendimiento ofensivo, pero sí tengo claro que todo el mundo, o el 95% de los jugadores, están trabajando a tope. No veo en ningún momento desidia, veo trabajo, y esta categoría es muy complicada. Tarragona, que ahora se va con 0-4, me parece un equipo muy digno, muy correoso, como dije en la previa, bien dirigido, y que va a ser muy difícil ganarle. Melilla le ganó solo de 3 puntos, Breogán le ganó de 3 puntos y nosotros le hemos ganado de 3 también, no la última posesión, pero prácticamente. Entonces, no nos creamos que somos nadie, esta categoría lo que necesita es trabajo todos los días, porque no hay grandes estrellas, aquí no está Navarro ni nadie, y tenemos que estar pues fuerte. El deporte profesional es así, el Real Madrid el otro día perdió con un Milan trasnochado y el Barça en fútbol perdió contra un equipo que prácticamente no conocemos el nombre. Entonces, de lo que se trata es de trabajar, de saber que el día del Girona, bueno, pues es un puntito negro porque iríamos 3-1. Si hubiéramos conseguido defender la última posesión, iríamos 3-1 y estaríamos haciendo una fiesta, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como más de una vez hemos dicho, el éxito y el fracaso son dos impostores y hay que trabajar duro cada día. Pregunta, por favor. Ha sido el día de las reivindicaciones tanto de Alex como de Xavi, ¿no? Han sido muy bien. Bueno, yo no lo esperaba, porque entrenan todos los días, pero hasta ahora no habíamos explotado aquí. Yo no he visto ninguna mala actitud en ellos. Es cierto que a Alex le ha costado coger la forma, pero ya dije en la previa también que creía que estaba en un buen momento de forma ahora mismo, que lo había encontrado un poco tarde, pero a tiempo, ¿no? Estamos en la cuarta jornada. Y Xavi Forcada es un chico que vino el primero a Cáceres en verano para trabajar y poco a poco le tiene que seguir el trabajo. Tendrá días como este de 17 valoración, el más valorado del equipo, y días que aportará menos. De lo que se trata es estar concentrado y el tiempo que estemos en pista pues ir a tope. Pero bueno, más que lucimientos individuales, creo que ha habido mucha gente, hasta 5 jugadores por encima de 10 puntos, pocas pérdidas y lo que apunto, el dato de las asistencias. Yo creo que es un gran dato para resaltar esta semana. 16 asistencias. Los 10 minutos de Francis y los 2 puntos... ¿Vas a exigir mucho más, lógicamente? Él se lo va a exigir. Es un jugador con una edad que él sabe que tiene que aportar más al equipo y no hay ningún problema. Francis está trabajando fuerte, con una muy buena actitud y lo que tiene que encontrar es un punto de forma porque realmente pues, necesitamos su amenaza exterior. Por supuesto, si Francis lo hubiéramos tenido, pues realmente hubiéramos estado mejor en porcentaje estas 3 jornadas y hoy nos hubiéramos ido a un poquito más, ¿no? Pero bueno, si uno no está, hay que aportar los demás y sobre todo trabajar con mucha humildad porque la liga es muy larga, insisto. Para ratificar un poco el trabajo que estabas diciendo, la primera parte del partido, todos los hombres anotando. Creo que eso, como tú has dicho, es un gran trabajo sin ponerse el equipo nervioso, o sea, si el anotador que siempre en cada equipo lo hay... no está, se buscan otros referentes y en este caso le ha salido bien. Sobre todo que la defensa del equipo contrario pues lo tiene más difícil porque no sabe a quién apretar, ¿no? Aún así pues nos hemos ido al descanso con menos puntos de lo que me gustaría. Ya hemos llegado a 75, que veníamos de 3 jornadas con 60 apenas. Y si seguimos en este camino, pues claramente podemos ir ganando partidos en base a tener un buen equilibrio defensa-ataque. Nuestra defensa creo que es correcta y simplemente, pues bueno, quizá los 3 últimos minutos ellos han jugado muy rápido y en un par de acciones, sobre todo pues una pérdida de balón en línea de fondo, un triple que hemos recibido, para mí era un partido para ganar de 7 o 8 puntos. No lo hemos conseguido, da una imagen de menos puntos, pero bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar para sacar los partidos mejor. Se han encadenado momentos de buen baloncesto, como al final del segundo cuarto y al final del tercero. También ha habido nerviosismo hasta que se parte el deporte del tercer cuarto. El objetivo es el equilibrio, no hay tanta diferencia entre un
Sí, yo creo que hemos leído mal la situación, hemos salido con poco ritmo al tercer cuarto, pero los segundos cuartos que nos habían costado trabajo durante los tres primeros partidos, creo que hemos jugado un segundo cuarto con buen ritmo y sobre todo, soy un poco pesado, pero cuando ha saltado la ayuda hemos puesto el balón donde teníamos que ponerlo y si teníamos que dar tres pases, pues mejor. Hemos sabido leer las defensas de Tarragona y hemos tenido, como tú dices, minutos de buen baloncesto. En cuanto más los alarguemos y más duros estemos, pues mejor, ¿no? Pero claramente no todo ha sido positivo. El rebote, tenemos que saber bloquear el rebote, tenemos que saber que va a haber equipos muy grandes. Diouf lo teníamos bastante, bastante estudiado y ha ido muy fuerte y nos ha costado pues no separarnos de ellos en casi todo el partido. La última pérdida para pegarnos de colleja, ¿no? Bueno, pero es como cuando tiras un tiro como el día de Gerona para ganar el partido. Son momentos de precisión, momentos de nervios que, sí, ojalá no lo hubiéramos hecho, ¿no? También ha habido otro momento en el que todos ellos se han puesto en el principio del partido. ¿Cómo lo has decidido mucho en uno de los tiempos cortos intentar ahí, llegar más rápido a la ayuda? Sí, porque bueno, estaban creando situaciones muy rápidas de canasta y teníamos que ayudar un poco. Sobre lo que apuntas, Pacheco, de la pérdida, bueno, son situaciones de seguridad. Yo creo que los chicos necesitan la máxima seguridad. Yo creo que el público ya estaba muy bien, nos ha ayudado a ganar. Y cuanto más refuerzo positivo consigan los jugadores, mejor vamos a jugar en casa y más victorias vamos a conseguir. Es un poco la idea del proyecto y las ganas que tenemos. ¿Qué importancia, Víctor, teniendo en cuenta que ahora llega Lugo y Melilla, que son dos pocos grandes? Sí, ahora vienen dos partidos en los cuales pues necesitamos, aparte de este acto de fe de hoy, un acto de generosidad. Hoy hay jugadores que han jugado menos minutos, Pavel ha jugado menos que en otros partidos, Francis, Gio y bueno, Rullé también, y tenemos dos partidos seguidos, tenemos una plantilla de 11 jugadores, de lo que se trata es de dar un paso adelante y que todo el mundo, bueno, pues lo que decía, se reivindique, ¿no? Sí, porque han sido determinantes los jugadores que han salido del banquillo, Guaitares y han estado bien, sí. Y Forcada, han sido la clave. Han estado concentrados.